en un fin de semana de locura espectacular por Pepe, mira. ¿Qué? La gira que trae Alejandro Fernández y pues obviamente está invitando a Nodal aquí. Y hubo ahí una sorpresita y un buen gesto. Que una traición, digamos que esto y que decía que mil años. Pero ¿saben por qué está guapo el señor Chito Villegas? Porque hoy inició la dieta. Ah, sí. Y hoy inicia ejercicio, señor. Ya sea, ratito. Mi coach Marie Claire me va a poner una rutina en el gimnasio. Pero ustedes saben el poder, ¿sabes el poder que es sonreír? Bueno, sí, una sonrisa de una persona extraña te puede alegrar el día. Andrew iba a los palenques o a los foros a ver a Luis Miguel porque siempre fue fanático de Luis Miguel. Y uno de los sueños que compartía Alejandro, a ustedes no me imagino, pero a mí sí me lo dijo, es yo quiero ser como Luis Miguel. Uy, pues perdón, ¿verdad? Ya me voy mejor, huerco. Les mando muchos besos. Bonita semana. ¡Queremos ir! Un abrazo. Me voy cabalgando. Está buena vibra, ¿no? Está toda. Pillín, todos sabemos inglés. Claro, por supuesto, Magdita, mira, manzana, fresa, strawberry, plátano, sit down. Me impresionas. Tus padres deben estar muy orgullosos. Compa Rafa, te tenemos que dejar porque ya llegó el momento de levantar el rating de este programa porque ya está lista la esquina de las primicias, compadre. Te mandamos un beso, Rafita. Amigo, el rating lo acabamos de levantar con esta sección. No les digo ya, señores, después de que yo salga les aumentan los seguidores. Porque usted lo pidió, porque usted lo solicitó. ¿El tamaño importa? No, precisamente porque estaba moviendo a mapache. Ese tipo de tamaño no. ¡Oh! Eso sí me dolió. Es que hace mucho ejercicio. Y no precisamente ejercicio, sino ejercicio, mira, con la mano de todo lo que come. Es mapache, vamos con él. ¿Qué nos tienes, mapache? Una coquetita nomás, ¡todo buen rato! Siempre que digo, esto es acá como si trajera yo acá algo grandote entre las piernas. ¿No? No. Ah. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Cuéntame, ¿a ti el tamaño te importa? Yo digo que, la verdad, yo siento que no, porque no me ha tocado algo chiquito. Ah. Esta información vale millones. Bueno, ahora los hombres. O sea, las mujeres estuvieron como que más o menos, ¿no? Como que sí, como que no lo sé. Sí. ¿Los hombres qué dicen? Pues nadie se ha quejado. Bumpy. Ya nos exhibiste. O como el pan de muerto que no lleva muerto. ¡Exacto! Y hablando de muerto. Ah, no, cierto que no se lo soy. ¿Qué? Es que vamos a un video. Pero bueno, de la difunta Selena. Ajá. Míralo, es tan tierno y mansito. Para mí, los novios de cantar la canción tienen pelos en el pecho. La verdad, no te entendí nada. Ah. No se Ay, no, eran los hombres. Era al revés. Vamos, como que esto no lo hemos visto, ¿vale? Borradlo de vuestra mente. Nunca ha existido. Ay, mira, Vadillo va como niño que se despierta en la madrugada. Yo creo que deberíamos que estén aquí. A ver. Venga, Vadillo. ¡No! ¡No!